Muy buenas amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida y a un vídeo que os va a encantar a los usuarios de Mac. Y es que en este vídeo queremos ayudaros a identificar cuáles son los fallos comunes que pueden darse alguna vez en tu Mac y cómo puedes solucionarlos. Ahora bien, si tuvieras alguno de estos y a pesar de las soluciones que os vamos a dar, este sigue sin funcionar, pues claro, la solución final pasa por llevarlos a un servicio técnico autorizado. Dicho esto, venga, poneos cómodos que empezamos. Venga, vamos con el primero, y es que uno de los problemas que pueden ocurrirte alguna vez es que tu Mac por alguna razón no encienda. Pulsas el botón y este aún así, pues oye, que no enciende. Puedes hacer varias cosas. La primera, mantener pulsado el botón de encendido durante unos 10 segundos y a continuación pulsa y suelta el botón de encendido de la forma habitual. Bueno, esta es una posible solución que quizás haga que tu Mac vuelva a encender. Ahora bien, puede pasar otras cosas, como por ejemplo, que si ves algo en la pantalla, como uno de estos iconos que os iré poniendo a continuación, como puede ser una línea que atraviesa un círculo, un signo de interrogación con la bola del mundo, o un símbolo de advertencia, bueno, algún otro, puedes visitar la web de soporte de Apple, que te voy a dejar en la descripción de este vídeo, donde precisamente explican qué hacer en según qué caso. Y luego, si tienes un Mac con procesador Intel, puedes restablecer el SMC. Este es el responsable de gestionar la energía del Mac. Os vamos a dejar también la página de soporte de Apple, donde os indican los pasos a seguir en función del Mac que tengáis. Venga, vamos con el segundo problema, y además este es bastante común. Y es que, oye, pues una app se queda pensando y no responde. Lo malo además es que mientras está en este estado, pues claro, no puedes cerrarla como haces habitualmente. Se queda ahí bloqueada y nada, no hay tutía. Entonces, lo que tienes que hacer es forzar el cierre de esta aplicación. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues bueno, puedes forzar su cierre si pulsas la tecla Option a la vez que Comando y Escape, ¿vale? De esta forma, sacarás el menú de forzar salida de aplicaciones y podrás elegir la app en cuestión para hacerlo. Como digo, esto es muy fácil, pero os va a sacar de un apuro más de una vez. Venga, vamos con el tercer problema, también bastante común, y es que es muy frustrante cuando pues no encuentras un archivo que necesitas en tu Mac. Te voy a dar cuatro opciones que pueden funcionarte. Si has abierto el archivo recientemente, puedes ir al menú de Apple en la esquina superior izquierda y hacer clic en Elementos recientes. Esto te mostrará una lista de carpetas, aplicaciones y documentos a los que has accedido recientemente. De aquí, pues quizás, oye, tengas suerte y encuentres el que buscas. También puedes activar en el Finder la pestaña Recientes, con la que accederás a los archivos con los que has trabajado o que has descargado recientemente. Esto, pues también te puede venir bien. Vamos con otra opción, y es el Spotlight, y es que esta es una herramienta integrada en el Mac que te permite buscar cualquier cosa en tu sistema. Puedes acceder a ella haciendo clic en el icono de la lupa en la esquina superior derecha, o como yo hago, es presionando las teclas Comando más espacio. Luego escribes ahí el nombre o parte del nombre del archivo que buscas y nada, por supuesto, pues vas a ver todos los resultados coincidentes. Este quizás es el método que más me gusta. Y luego, por último, si oye, después de todo esto sigues sin encontrar tu archivo, otra opción es utilizar aplicaciones como ClimaMac, que además es el sponsor de este vídeo. Y es que ClimaMac es una app imprescindible en mi Mac. Es la primera que instalo siempre que configuro mi ordenador por primera vez. ClimaMac X es una aplicación para Mac que te ayuda a limpiar, optimizar y proteger tu Mac. Cuenta además con una interfaz muy intuitiva que te facilita mucho el proceso de limpieza y optimización de tu ordenador, aunque no seas un experto, que esto es una de sus grandezas. Además de ayudarte con la optimización del espacio, de eliminar virus y malware y realizar tareas de mantenimiento para mejorar su rendimiento, cuenta con un menú integrado en la barra de herramientas que te permite supervisar el estado de tu Mac en tiempo real. Podrás ver el estado de su batería, el espacio disponible en tu disco, el uso de memoria, pero además en su última actualización han añadido un apartado para ver el porcentaje de batería restante de los equipos que tengas conectados a él. En fin, no hay ninguna app que se preocupe tanto por la salud de tu ordenador. Os dejo en la descripción el enlace a su web para que podáis descargarla. Además, si usáis ese enlace, podréis usarla 7 días gratis y si os convence, con el código MANZANAMORDIDA10, fácil de recordar, os van a hacer un 10% de descuento adicional al que ya están aplicando en su web. Así que aprovechad. Continuamos con el cuarto problema, que este es bastante común también, sobre todo si has comprado un Mac con poca capacidad, y es que la falta de espacio puede suponer un gran problema. Te voy a dar algunas opciones. A ver, puedes averiguar tu espacio disponible desde los ajustes de macOS dentro de la pestaña General, y ahí verás la opción para revisar el almacenamiento del sistema. Desde aquí,
el propio Mac te hará algunas sugerencias que puedes aplicar en función de tu estado actual. Suele hacer tres tipos de recomendaciones. Una es guardar en iCloud, optimizar almacenamiento y también vaciar la papelera automáticamente, ¿vale? Si eres de estos descuidados como yo, que suele acumular muchos gigas, pues iCloud suele ser bastante inteligente. Bueno, el Mac suele ser bastante inteligente y te sugiere eliminarla de forma automática. Otra opción, y la más útil para mí al menos, es la de usar Clima y Mac, y no porque sea el sponsor del vídeo, sino porque, de verdad, su análisis inteligente te va a eliminar muchísimos gigas cada vez que lo uses. También te permite buscar archivos duplicados y además, si has desinstalado mal aplicaciones, te borra los rastros que van dejando estas cuando las quitas de tu Mac. Así que, de verdad, merece muchísimo la pena. Venga, vamos con el quinto problema. Y es este que provoca que cuando enciendes tu Mac salten un montón de aplicaciones así de golpe sin haber tú autorizado que éstas se abran, ¿vale? Esto le pasa a mucha gente. Me lo ponen en los comentarios de los vídeos de Mac que hacemos. Incluso algún conocido me ha dicho, oye Fer, ¿cómo puedo evitar que se me abran todas las aplicaciones cada vez que enciendo el Mac? Bueno, a ver, esto no es un fallo como tal, pero si es un ajuste en la configuración que si no se revisa, pues oye, puede resultar molesto. A ver, esto podemos revisarlo y configurarlo desde los ajustes, dentro de general y dentro de ítems de inicio. Desde aquí podremos añadir o quitar esas aplicaciones que no queremos que se abran cada vez que encendemos el Mac. Así que dedicadle un tiempo, echadle un vistazo y ya veréis cómo a partir de ese momento, adiós a este problema. Y venga, vamos con el sexto problema, y este puede pasar muchas veces sin darte cuenta, y es que elimines iconos de funciones del sistema, del centro de control habitualmente, de la barra de menús. Más de una persona me ha dicho que le han desaparecido algunos iconos o que se le han desordenado estos. Bueno, pues en los ajustes del Mac y dentro de los ajustes de centro de control, podremos revisar todas las opciones que queremos que aparezcan en la barra de menús y nos eviten tener que entrar al centro de control, ¿vale? Así que aquí podréis ir activando los que os vengan bien en función de vuestras necesidades y perfecto. Ahora bien, para reordenar estos iconos, solo tendremos que pulsar la tecla comando, ¿vale? Y con el ratón pinchar en el icono en cuestión y desplazarlo pues a la posición donde deseemos que esté. De verdad, esto es muy cómodo y os va a evitar tener que instalar aplicaciones de terceros para hacer una cosa que simplemente se puede hacer con una tecla de teclado y moviendo el ratón. En fin, esto es una selección de algunos ajustes básicos que puedan aparecer en vuestro Mac. Por supuesto, pueden darse más, pero creo que para empezar no está mal que sepáis cómo podéis apañaros con estos, ¿vale? Por supuesto, si queréis vídeos con problemas un poquito más técnicos, más avanzados, podéis dejarlo en los comentarios y por supuesto lo tendremos en cuenta. Pero bueno, este vídeo va dirigido sobre todo pues, para usuarios recién llegados a Mac y que buscan pues, apañarse con vídeos de este tipo. Así que si os ha gustado, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos, por supuesto, con más contenidos muy pronto aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! My heart and soul.